cholita, llegando está el carnaval, quebradeño mi cholita. Fiesta de la quebrada, un aguaqueña para bailar, cerque, charango y bombo, carnavalito para cantar. Llegando está el carnaval, quebradeño mi cholita, llegando está el carnaval, quebradeño mi cholita. Oli, tu mesa está completa. La más amplia variedad en panes, tapas y pastas llegan a tu casa para toda tu familia. Ingresa en noli.com.ar y conoce toda nuestra línea de productos. En el trabajo, en la cancha, de viaje o en la escuela, comelos donde quieras. Individuales, frescura y calidad en sándwiches envasados. Encontralos en kioscos y estaciones de servicio de todo el país. Individuales, comelos donde quieras. La pelota que va volando al campo de Almagro en esta nueva fecha de la Primera B Nacional. Almagro se enfrenta a Gimnasia de Jujuy, la viene buscando San Sotre, le pega esa pelota, se va afuera, hay lateral que le favorece Gimnasia, le va a pegar a esa pelota Sales, manda el centro, se viene buscando Michel, le pegó, se quedó para la pelota Gómez, se viene de vuelta Gimnasia de Jujuy, pegó la viera, pasó cerca del arco que defiende Gómez y ha salvado Almagro. Se viene el tricolor, se queda con la pelota el arquero Cavalotti. Ahí Almagro, a ver, la viene llevando el conjunto tricolor, va pasando la pelota por los pies de Chávez, que avanza, a ver, la pierna Chávez, se queda con la pelota el arquero de Gimnasia. Avanza Almagro, la lleva el capitano que vale, ¡oh! Pasó por arriba del travesaño, lo hizo Almagro nuevamente. Está cerca Almagro del primero. Ahí está la hinchada de Gimnasia, su pelotea preferencial. Miren dónde está ubicado la gente de Gimnasia viendo el partido. Precisamente ahí. Ahí está en la imagen. Se viene buscando el conjunto tricolor. Va a avanzar la pelota con Chávez, la va llevando para adelante, le pasa para el tamaño. ¡Sí, penal! ¡Penal! Dijo Marlos, lo bajaron al tamaño, dijo Marlos. ¡Hay tiro! ¡Penal en realidad para el conjunto tricolor! Le va a pegar esa pelota al Tavirano, que se prepara. ¡Le pegó el Tavirano! Se queda Almagro en esta primera parte, le gana 1-0 a Gimnasia de Jujuy en condición de visitante con el gol de Altamirano. Se acabó la primera parte, dijo Merlos, Almagro en 1-0 a Gimnasia de Jujuy. El deporte, los amigos, una pasión. Seco nos une lo de adentro. Somos fanáticos de los autos, por eso nos gusta exigirlos. Y cuando pensamos en un filtro, queremos lo mejor. Pedí siempre Manfilter. Comenzó el segundo tiempo.
centro, se fue afuera y saque de meta para Gimnasia. Se viene el conjunto de Gimnasia, se viene Salce, le pegó, rebotó la jugada Almagro, pasó por Gómez, hay gol de Gimnasia. Hay gol de Gimnasia de Jujuy, lo metió Salce desde afuera del área, rebotaba un jugador de Almagro, la tocaba con las manos Gómez. Gimnasia de Jujuy empata el partido en este segundo tiempo con esa distracción que hubo, una pelota que no fue tan fuerte, pero le pegó afuera del área el hombre de Gimnasia de Jujuy, Salces, y ahora Gimnasia de Jujuy empató el partido en este complemento. Almagro empató 1-1 con Gimnasia. Se viene buscando el equipo de Gimnasia de Jujuy, el cabezazo, se quedó con esa pelota Gómez. Justo está ahora dolorido el arquero Gómez. Están esperando que lo atiendan. Ahí aparece Merlos, justamente va a hablar con el arquero Agustín Gómez. Ahí parece que le dice algo. Ramón está molestado, Gómez, en este partido. Le está advirtiendo, lo vemos a Merlos muy enojado justamente con el arquero Agustín Gómez, que se toma la pierna. Ahí asisten los médicos. La advertencia de Merlos. Hay que esperar a que se renueve el partido mientras lo atiende la Gómez. Se acabó el partido. Ha empatado el 1-1 con Gimnasia aquí en Jujuy.